Esta foto inmortalizó al capitán mexicano Carlos Fortino Sámano. Fue víctima de un crimen de Estado durante la gestión de Venustiano Carranza. Fue acusado de un delito, pero el capitán dejó muy claro que era inocente, que todo era por causas políticas, y aún así, la pena que se le impuso fue la muerte. El 2 de marzo de 1918, fue enviado a la ejecución, a la cual asistió sin miedo. Fortino Sámano se detuvo frente al paredón, encendió un puro por última vez, su mirada franca revelaba todo lo que se tenía que saber, se colocó bien su sombrero, metió su mano en los bolsillos, descansó su pie derecho sobre una piedra y con una expresión tranquila pero desafiante, miró por última vez al pelotón como sonriéndole a la muerte. Su valentía para enfrentar la muerte demostró que era un hombre inocente. Esta foto posteriormente lo convirtió en leyenda,